Hola, ¿qué tal amigos? Esta vez tuvimos la oportunidad de visitar la cascada Saca Lágrimas, una majestuosa caída de agua en la provincia de Panamá Oeste, específicamente en un pueblo que se llama Buenavista, entrando por Bejuco, la carretera que da a Bejuco, Sorá. Luego de pasar el puente del río Chame, vamos a ver una entrada a mano derecha por el río Las Huacas. Más o menos por ahí es el camino para llegar a esta impresionante cascada. Las expectativas de este paseo en especial eran muy altas, pues vimos las fotos anteriormente y la verdad que son impresionantes. Esta vez teníamos la asistencia de un guía, por ende, la verdad no conocíamos mucho del camino, solo que quedaba entrando por Bejuco en un pueblo que se llamaba Buenavista. También sabíamos que la carretera Bejuco estaba en buen estado, lo mismo que la del pueblo de Buenavista, así que no tuvimos dificultad alguna en llegar hasta el punto donde quedaban los carros. Conocíamos que la caminata iba a ser un poco extensa debido al relieve. Sabíamos que la caminata nos podía tomar más de una hora debido a la dificultad y el relieve, como les mencioné anteriormente, del lugar. Después de esta impresionante vista que acaban de ver, para no hacerles el video tan largo, la realidad fue que la caminata nos tomó 1 hora 30 minutos, pues como siempre paramos en cada caída de agua, nos tomamos nuestro tiempo y disfrutamos de la vista. De regreso nos tomó aproximadamente 45 minutos, pues íbamos a buen ritmo. Y el terreno, la verdad, para llegar a algunas caídas de agua y a la principal, que es la Saca Lágrimas, es bastante dificultoso. Por ende, te recomiendo que vayas con un guía y más si no conoces bien cómo llegar al lugar. Ahorita les muestro más o menos cómo llegar.
el viaje de Panamá a Bejuco es aproximadamente de una hora. Llegando a Bejuco, esperamos a los que faltaban del grupo, nos reunimos y tomamos marcha hasta Buenavista. Se podrán ir guiando con los letreros que están señalizados por toda la carretera principal, y de ahí, pasando el río de Chame, van a ver una calle que dice Las Huacas. Pasando ese río van a llegar a Buenavista.